Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Talcahuano 2.0, que todas las semanas le entrega las noticias que se generan en la ciudad puerto. Ponga mucha atención porque comenzamos con informaciones del ámbito educacional. El programa Yo Elijo Mi PC de la JUNAEB entregó computadores de forma simbólica a 30 alumnos de Talcahuano y en total serán 492 los equipos que serán distribuidos a estudiantes de 25 establecimientos de enseñanza básica municipal y particulares subvencionados de la comuna puerto. Los detalles en la siguiente nota. En dependencias del Colegio Villa Independencia en el sector de Navisur de Talcahuano se efectuó la entrega del equipamiento perteneciente al programa gubernamental Yo Elijo Mi PC, que se aplica desde 2007 en el país. JUNAEB este año distribuirá cerca de 60.000 computadores con una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos. Son parte de los 60.000 computadores que se están entregando a lo largo de todo Chile a alumnos que cumplen dos requisitos: ser buenos alumnos, o sea, tener durante cuarto y quinto año básico notas superiores al 5,5 y pertenecer al 40% más vulnerable de la población. El objeto, poder potenciar sus aprendizajes a través de esta herramienta tecnológica que está comprobado en la última prueba CIMSE que cuando uno logra que el profesor interactúe con los alumnos, esto, dándoles tareas, conversando, apoyándolos, y además los papás y las mamás ayudan también a sus hijos, lo que logramos son mejores rendimientos. En la ceremonia de entrega simbólica fueron 30 alumnos los que recibieron los computadores portátiles. Estos les servirán para desarrollar de mejor manera sus tareas, métodos de estudios, búsqueda de información y aumentar sus habilidades de manejo de tecnologías y comunicación. Esto es una herramienta para que él pueda aprender más y se pueda esforzar más en su estudio y pueda salir más adelante, porque con las mejores notas obviamente que uno puede lograr muchas cosas. Estoy orgulloso porque gracias a mi rendimiento he ganado esto y gracias a Dios. Estoy contento, un esfuerzo que hizo él y feliz. Sí. ¿Va a servir para estudiar? Sí, y para chatear. Jugar, estudiar y chatear. Para estudiar, trabajos, chatear, muchas cosas. Muy contenta, sí. Contenta por ella porque ella se ganó esto. Se ganó un nuevo con su esfuerzo. Para hacer las tareas. En la comuna se distribuirán 492 computadores destinados a los 25 establecimientos de enseñanza básica municipales y particulares subvencionados. Específicamente, los beneficiados son niños y niñas que cursan séptimo año y que sumaron un buen promedio los dos años anteriores. Que permite mejorar sus destrezas y habilidades, que permite incrementar su grado de conocimiento, pero sobre todo constituye una retribución que el Estado hace a las familias de mayor vulnerabilidad y también un premio al esfuerzo, a la constancia de quienes han entendido que a través del mérito académico es posible el progreso y el desarrollo personal, familiar y por cierto, de todas las comunidades en la cual está inserto. El propósito del gobierno es incentivar el estudio entre los más pequeños y además nivelar el acceso a las nuevas tecnologías informáticas. Los alumnos que recibieron este premio son los que han mostrado un rendimiento sobresaliente con un promedio de 5,5 en adelante y perteneciente al 40% más vulnerable. Es reconocer el esfuerzo de todos nuestros alumnos que en función de sus méritos obtienen este apoyo con un instrumento tecnológico y lo sitúa por lo tanto a la vanguardia del conocimiento. Pero también está el reconocimiento a la familia, porque las notas que se consideran en la ponderación para obtener este instrumento tiene que ver el esfuerzo familiar, el acompañamiento en el proceso educativo, que al final desemboca en los rendimientos ideales que debe tener un alumno. Desde el municipio se buscó beneficiar a infantes que estén expuestos a vulnerabilidad o problemas sociales, pero que aún así sobresalgan en sus clases. La idea es brindarle todas las oportunidades para que los estudiantes se desarrollen. Volvemos con el deporte. Continúan los preparativos para que el Coliseo La Tortuga de Talcahuano reciba la Copa Davis. Ya se está instalando la penúltima capa de la cancha de arcilla de cara a los encuentros de la Selección Nacional contra México por Copa Davis. El Coliseo La Tortuga de Talcahuano se sigue preparando para recibir el torneo de la Copa Davis los días 17, 18 y 19 de julio. Para esto se está instalando la penúltima capa de ladrillo molido de 3 centímetros para completar lo que será la cancha de arcilla. Sí, ya estamos en la etapa final, faltan solo los últimos toques y eso significa instalar el polvo de ladrillo, que es vital para que esta carpeta tenga el mejor resultado deportivo. Eso en los próximos días está y la próxima semana tendremos acá la presencia seguramente de Masu y otro deportista de la elite del tenis
para probar cómo está esto y qué correcciones seguramente se podrían implementar. La nueva construcción contará con 5 capas de diferentes materiales: madera, plástico, arena, ladrillo grueso y polvo de ladrillo, con un espesor adicional a la base de 25 centímetros aproximadamente, además de la distribución de diferentes mangueras para el riego. Después de finalizado el torneo, se retirará la cancha de polvo para ser ubicada en otro sector de Talcahuano. Cuéntame, ¿esta capa garantiza que no se dañe la carpeta antigua de la tortuga? Sí, totalmente, porque se puso una capa protectora en la base de un plástico grueso de 5 centímetros y después tenemos un plástico para retener el agua un poco del riego, que es típico en estas canchas, digamos. En la tortuga se enfrentará la selección nacional de tenis contra México por la Copa Davis. La escuadra chilena está siendo comandada por Nicolás Massú, quien hace unos días le dio el visto bueno a las instalaciones choreras. El capitán de la escuadra visitó nuevamente el puerto para probar el resultado final de la cancha, la que deberá ser usada muchas veces antes del torneo oficial. Y sea además como un incentivo a la práctica del tenis en Talcahuano, venir a la Tortuga recién remozada, con una cancha instalada en términos inéditos dentro de la Tortuga, así que qué mejor para los que sueñan con transformarse en los top 10 del tenis mundial acá en Talcahuano, venir a hacer un partido de ensayo. Continuamos en Talcahuano 2.0 y le contamos que Sernatur, en el marco de su programa Conciencia Turística, desarrolló capacitaciones para potenciar la oferta de la ciudad puerto de cara al arribo de hinchas nacionales y extranjeros por la Copa América. La gastronomía marina, la artesanía y paseos en lancha son solo parte de los atractivos que tiene Talcahuano. Atención a la nota. Con miras a los eventos deportivos que se realizarán en la región en las próximas semanas, se efectuó la capacitación del programa Conciencia Turística para potenciar la oferta de Talcahuano a sus visitantes. La iniciativa fue ejecutada por el Senatur en conjunto con el municipio. Bueno, como equipo estamos desplegados a lo largo de todo el Gran Concepción, ¿cierto?, realizando este tipo de capacitaciones, principalmente a los lugares y destinos turísticos donde nosotros creemos que van a llegar un buen número de turistas y que tiene como objetivo principal capacitar a la gente en el rol y que asuma la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como anfitriones de esta Copa América. Sabemos que va a llegar muchísima gente a la región, el producto de los partidos. También tenemos un desafío muy importante, principalmente el destino talcahuano para Copa Davis del 17 al 19 de julio. Creemos que realizando estas alianzas estratégicas, capacitando a estas personas, vamos a ser capaces nosotros de mover flujos turísticos, de que ellos también sientan que pueden ayudarnos a recomendar otros destinos de la región del Biobío. La zona recibirá una gran afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, en la Copa América, que tendrá como sede Concepción. La ciudad puerto se levanta como un polo atractivo para ser visitado por los turistas que arriben a la región durante junio. Mi campo es el turismo náutico, con mi lancha Tristar. Todo lo que es el borde costero, la renovación de este, y también si ellos necesitan alguna información referente a comida, lugares que visitar, nosotros también tenemos que estar prestos para poder ayudar a los turistas. Ya como una ciudad, digamos, más importante, más potente en el desarrollo del turismo y preparando todos los actores que somos los que trabajamos acá en el puerto. Aprendiendo un poco de inglés también, a pesar de que uno sabe algo, pero igual. Nos dieron todas las indicaciones, cómo atender los clientes, dónde tener las direcciones y todas esas cosas, así que por el momento estamos todas ya en marcha blanca para esperar que, ojalá Dios quiera, que vengan bastante. Harto trabajo en madera, llaveritos, que estamos haciendo para trabajos chiquititos que son los que se pueden llevar. El curso contó con la participación de operadores de turismo y prestadores de servicios que buscan adquirir nuevas técnicas para atender de forma adecuada a los visitantes. La gastronomía marina, artesanía, paseos en lancha y visitas a diferentes postales son las cartas de atracción para nuevos clientes en la ciudad puerto. Atraer y en entregar el mejor de los servicios a quienes visiten la región y visiten Talcahuano para el momento en donde se juegue la Copa de Fútbol en el estadio regional. Por lo tanto, esperamos que esa Copa América también Talcahuano se beneficie en esa materia. Y la otra es la preparación que estamos haciendo para el otro evento de carácter internacional en tenis, la Copa Davis, el partido Chile-México, que a Talcahuano le va a reportar seguramente muchas visitas. La apuesta de Talcahuano está en los platos marinos calientes típicos de la zona. Es por esto que los locatarios de las ventotecas ya han adquirido productos y aumentado los turnos para recibir como corresponde a los comensales. La paila marina está a 5.000 pesos y es bien contundente porque lleva un pico loco, lleva varias cosas, pescado, congrio, bien, bien contundente. Estamos preparados para recibir
por lo menos estar con una votación que podamos aumentar el horario de trabajo. Yo tenía ganas de comer algo mariscal, algo marisco, así rico, así, las machitas que están, la parmesana. De aquí yo creo que es una parte mejor marisco que hay más o menos en Chile. Ahí con los muchachos ya tenemos la entrada lista, así que estamos esperando los encuentros nomás deportivos para irnos. Es bueno a veces volver a las raíces, qué mejor que ahora con esta fecha de la Copa América que somos locales. Continuamos con informaciones vinculadas a la Copa América. El aeródromo Carriel Sur de Talcahuano recibirá 6 vuelos internacionales en el marco de este torneo y por lo mismo autoridades y el alcalde Gastón Saavedra inspeccionaron los procedimientos de control de la Policía de Investigaciones y el SAC al ingreso a la región del Biobío. En el aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano se efectuó una jornada de información e inspección de las casetas provisorias para el control de identidad a extranjeros, además de verificar los equipajes por parte de la Policía de Investigaciones y el Servicio Agrícola y Ganadero. Esto como una previa de lo que será la Copa América en la región. Hemos revisado cómo sería el acceso de extranjeros al aeródromo de Carriel Sur. Hasta el minuto estimamos que hay confirmados 6 vuelos charter. Esas personas estarían haciendo ingreso al país a través de Carriel Sur y lo harían a través de la manga 1. El recorrido que realizamos sería el que ellos ejecutarían. Estarían siendo supervisados por Policía Internacional. El aeródromo espera recibir 6 vuelos especiales con arribo directo al país. Aún se desconoce la procedencia y número de hinchas que llegarán a la zona, pero se han tomado todas las medidas para entregar un buen servicio y cumplir con los estándares de seguridad sanitaria y de extranjería. Talcahuano está preparado justamente para las visitas y para que disfruten del paisaje, de cómo está la ciudad, pero también un llamado a todos nuestros comerciantes, sobre todo los que tienen que ver con la venta de alimentos, para que estén en las mejores condiciones y aprovechen además esta oportunidad para trascender en el tiempo y ser Talcahuano un lugar que sea visitado constantemente más allá de la Copa América. La Policía de Investigación estará a cargo de revisar los pasaportes y efectuar la detección de drogas y estupefacientes a través de un equipo canino. El SAC inspeccionará el ingreso de especies de origen vegetal o animal para evitar plagas y enfermedades. El control consiste en detectar si estas personas tienen algún impedimento de ingreso al territorio nacional o algún encargo de autoridades internacionales o autoridades nacionales respecto de que por haber cometido un delito o situaciones anexas. Cada pasajero que ingresa al país tiene que hacer una declaración y posteriormente hay una revisión del equipaje de cada uno de los pasajeros, para lo cual se ha establecido un número de funcionarios que del SAC de la región, pero se va a ver reforzado por una brigada canina que va a ser trasladada desde Punta Arena. La instancia se enmarca en los preparativos de la Copa América y Copa Davis, eventos que se desarrollan en Concepción y en Talcahuano respectivamente. Que el aeropuerto de la zona reciba vuelos directos abre la posibilidad de que el terminal se vuelva de carácter internacional. Además, la ciudad-puerto se potencia, ya que se vuelve la puerta de entrada de un sinnúmero de turistas a la zona. Continuamos con nuestro programa para contarles que en el sector Las Higueras de Talcahuano se lanzó el programa Quiero Mi Barrio. Junto a los vecinos de los sectores Juan González Huerta y La Alianza, la primera obra de confianza será la reposición de luminaria LED y también la instalación de postes peatonales. Vea la nota. Un exitoso lanzamiento del programa Quiero Mi Barrio se efectuó en el sector Las Higueras de Talcahuano. Los beneficiados son los vecinos de las poblaciones Juan González Huerta y Alianza, los que dieron el vamos a la iniciativa de recuperación de barrios y que es financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y gestionado por el municipio. Bueno, consiste básicamente en recuperar los espacios públicos para la gente que vive en su propio barrio, desterrar de aquello las malas prácticas, los malos hábitos, generar espacios para poder tener una buena convivencia entre los vecinos y en el fondo que ese individualismo que se está adueñando de nuestra sociedad hoy en día sea paulatinamente desterrado y que la gente vuelva a salir de las casas, a compartir con sus vecinos, a solidarizar, a convivir y a actuar en comunidad como debe haber sido siempre.
El programa Quiero Mi Barrio se inició en esta localidad en marzo del 2015. La iniciativa se encuentra en una primera fase, la que consiste en asambleas informativas, talleres de autodiagnóstico y recorridos barriales. Yo creo que va a beneficiar a todo el barrio, a mucha, mucha gente, porque tienen que pensar de que en un barrio las casas se construyeron en el año 60. Nosotros llegamos a vivir a ellos en el año 1962, entonces son 55 años. Que estaba rodeado del cariño de mi viejita, como le digo yo, y salió este proyecto que nos va a beneficiar a todos. Partimos luchando y lo seguimos y lo seguimos. Y le cuento algo, yo me iba a ir ahora de cargo de la Junta de Vecinos, pero al saber de que este programa salió, como lo seguí tanto tiempo, tengo que seguirlo hasta el final y me quedé. Así que feliz. ¿Qué espera durante estos 3 años que se...? Me gustaría pedir que los vecinos lo ayudaran, que los vecinos los cooperaran, que nos aportaran la idea. Eso sería lo que más le pediría a mis vecinos, que nos apoyen, que nos ayuden, que participen en las reuniones, porque esto es para ellos. En la comuna la iniciativa se lleva a cabo desde hace 3 años, buscando mejorar las relaciones entre los vecinos, el uso de los espacios públicos, infraestructura y calidad de vida de las poblaciones, muchas de ellas históricas en la zona. Hay que ir incorporando gradualmente a todos los barrios, sobre todo estos que tienen una rica historia organizacional, de convivencia barrial, y por eso elegimos este sector. Además, otrora la clase media de Talcahuano, porque este era un sector ligado al desarrollo industrial de la ciudad. Entonces, lo incorporamos porque obviamente el tiempo que transcurre atenta contra el buen estado de las viviendas, de las calles, los espacios públicos ya no son lo mismo de hace 60 años, entonces requieren de una intervención con participación de los vecinos. La primera obra de confianza en el barrio será la reposición de luminaria LED e instalación de postes peatonales en 1000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 35 millones de pesos. Y nos vamos con noticias de la salud. Del dispensario Señora Lucrecia Matus Sangüesa se inauguró en el sector Los Cerros de Talcahuano. 5.000 personas de esta zona encontrarán atención con visitas médicas, con turnos y especialistas rotativos. Los detalles a continuación. En el sector de Los Cerros se inauguró un nuevo lugar que atenderá a personas que requieran atención de salud. El dispensario Señora Lucrecia Matus Sangüesa se habilitó en la población Las Canchas con el objetivo de acercar el servicio médico a los vecinos. Este es un sueño de muchas personas de la población, de hace muchos años. En muchas directivas quisieron tenerlo, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de lograrlo. Pero con la facilidad de que tuvieron, por supuesto, la voluntad tanto del alcalde. Son cerca de 5.000 personas las que podrán encontrar atención cerca de su hogar, sobre todo en un área de Talcahuano que tiende a ser vulnerable por la falta de conectividad y servicios. Y por lo tanto lo que estamos buscando con nuestro alcalde es poder tener la posibilidad de acercar la salud a la gente, que es el tema que nos define como el línea de trabajo. Y la idea es buscar espacios comunitarios que cumplan las condiciones sanitarias para dar una buena atención. Esta iniciativa se había propuesto por los vecinos hace 80 años, cuando Lucrecia Matus, dirigente de ese entonces, escribió en un acta la meta de contar con un centro médico en el lugar. ¿Y qué le parece que lleves el nombre de su abuela? Es un orgullo porque ella fue una persona muy activa en la comunidad acá. Ella formó la Cruz Roja aquí en Las Canchas. Formó muchas personas que trabajaron en el Hospital Naval, ayudaron a muchas personas. Es un orgullo que lleve este lugar. Es un orgullo para nosotros y para toda la familia, nos pilló de sorpresa. Así que agradecido a toda la comunidad por haberse acordado de ella. El municipio implementó a través de su Dirección de Salud la política de habilitar módulos sanitarios en las juntas de vecinos, ya que existe una baja cantidad de terrenos para construir estos centros en la comuna. De este modo se aprovecha mejor los espacios y se presta un mejor servicio a los vecinos. Hemos dado curso a un plan de ir construyendo con recursos propios este tipo de implementación, donde está un box médico, un espacio para la administración, para la atención de las personas y venir 3 veces por semana a estos lugares con los médicos de medicina general y hacer medicina de salud comunitaria. El dispensario tuvo una inversión por parte de la municipalidad de 3 millones y medio de pesos. El lugar cuenta con el equipamiento para atender a los usuarios. Además, se recibirán visitas médicas con turnos y especialistas rotativos durante toda la semana. También contará con internos de la Universidad de la Región. Nosotros vamos a trasladar las mismas actividades que hacemos en el CEDFAN al lugar acá. Se van a participar no solamente médicos, van a venir distintos profesionales, por ejemplo, matrona, enfermera, queremos traer nutricionista, asistente social, psicólogo. Fabuloso, porque hacía harta falta, porque hay mucha gente que no,
no puede viajar a los cerros, que el problema de la movilización. Mucha atención a esta noticia porque finalizó el proceso de reconstrucción en la población Villamar de Talcahuano gracias al programa municipal Vivo Mi Barrio. Se inauguró la sede social del sector, un espacio de 98 metros cuadrados para el desarrollo de talleres de manualidades, aeróbica y zumba. Los vecinos de la población Villamar inauguraron juntos con la autoridad comunal su flamante sede social, edificio que cierra el proceso de reconstrucción post-27F en el sector. La iniciativa era parte del programa municipal Vivo Mi Barrio. Aparte que teníamos una que no era como acomodada a los vecinos, y aparte que tenemos más espacio, se ve más bonito el espacio, y bueno, la otra no era fea, pero está mejor acomodada esta que tenemos ahora. Son más de 1.500 vecinos los que tendrán acceso a las nuevas instalaciones, las que poseen una dimensión de 98 metros cuadrados. El lugar cuenta con oficinas, baños y salón de reuniones, las que se habilitarán para ejecutar talleres de manualidades, aeróbica, zumba y vida sana. Es un fomento al desarrollo organizacional, a la inclusión social, a la participación de los vecinos. Es su casa, una casa social en donde ellos pueden llevar a cabo sus planes, construir sus sueños y al mismo tiempo desarrollarse integralmente como personas. Acá se va a construir el parque urbano más grande de la región del Biobío, el Parque Santa Clara, del cual ellos también van a ser usuarios porque limitan en el lado sur con este parque que esperamos traiga los beneficios sociales que nosotros establecimos en el desarrollo de la ingeniería y de los detalles de este parque que esperamos tenerlo el próximo año ya en construcción. La inversión total fue de 49 millones de pesos entregados por el Fondo Regional de Iniciativa Local. Recursos que fueron gestionados por el municipio, dirigentes sociales y vecinos. Estos últimos buscan integrar a adultos mayores y jóvenes a estas actividades recreativas y culturales. Hemos ido avanzando, yo diría pasos agigantados. Villamar ha conseguido bastantes logros últimamente. Creo que esto es un regalo. Se venía postulando a través de los fondos FRIL y el año 2013, a través del gobierno regional se nos entregó el cheque de la subvención de nuestra sede. En la población Villamar ya cuentan con una multicancha, jardín infantil y sala cuna, áreas verdes y nuevas luminarias. La sede social se suma a la infraestructura comunitaria que busca vincular a los vecinos y recuperar la vida en el barrio. Revisamos informaciones del ámbito educacional gracias a un convenio entre la Universidad de las Américas y el municipio de Talcahuano. Estudiantes de enseñanza básica de la comuna accederán a clases de natación en una piscina temperada. Se trata de 4 sesiones para cada establecimiento municipal. La Universidad de las Américas junto al municipio de Talcahuano están ejecutando un convenio establecido entre las dos entidades para beneficiar a estudiantes de enseñanza básica de la comuna. La iniciativa busca que los niños accedan a clases de natación en la piscina temperada de la Casa de Estudios. En este momento tenemos gente centinela que está pasando una tarde bastante agradable. Anteriormente también estas escuelas que funcionan desde mayo hasta noviembre se van haciendo mensualmente, digamos, con distintos grupos de niños. Trabaja con niños de capacidades diferentes, que fue el primer programa que se inició, y ahora con los niños un poco más, digamos, del área de la educación de escuelas municipales. Para nosotros es súper importante como universidad poder tener esta vinculación con el medio a través de los municipios, en este caso de la Universidad de Talcahuano, donde además nuestros alumnos tienen la posibilidad de desarrollarse y de tener una herramienta de trabajo con niños, que es el medio que lo desenvuelve a ellos en el ámbito escolar. El tratado fue gestionado por el municipio a través del Consejo Local de Deportes y Recreación y entrega 4 sesiones a cada establecimiento de educación municipal. El uso de las dependencias comenzaron en marzo y se extenderán hasta fin de año. Son cerca de 25 colegios los que podrán acudir al recinto de agua temperada. Nos permiten traer a los niños de Centinela, de uno de los lugares con más carencias que pudiera tener Talcahuano, para que aprendan, se eduquen en un lugar que es inédito para ellos, en una piscina temperada, en donde pueden aprender jugando, en donde pueden aprender a nadar, en donde sus profesores pueden desarrollar además capacidades en pro del desarrollo integral de nuestros niños. Creo que la calidad de la educación pública no es solamente lo que pasa en el aula, sino cómo somos capaces de traer a nuestros niños a un entorno
que es grato y que además pueden aprender a ser mejores personas. La idea es que alcance la mayor cantidad de establecimientos. En Talcahuano hay alrededor de 60 establecimientos, tanto municipales como subvencionados particulares, así que queremos considerarlo todo eso, y sobre todo la semana pasada participaron niños de educación especial. Los pequeños acuden una vez a la semana a las clases acuáticas, donde disfrutan junto a sus compañeros y comienzan a perder el miedo a nadar. Los alumnos beneficiados son seleccionados por los docentes de sus colegios, los que priorizan vulnerabilidad y desempeño en el aula. También buscan potenciar habilidades como la confianza y resiliencia. Los niños nuestros, de mi realidad, no tienen posibilidad de llegar a este nivel de una piscina temperada, de una clase especial, donde yo la tomé enseguida, empecé a hacer las coordinaciones para ver el transporte y el traslado de estos niños. Y son niños que están felices, ustedes lo pueden ver en las imágenes, y son niños que están felices porque es algo nuevo para su vida y creo que no va a ser fácil de olvidarlo para ellos. La iniciativa es bien recibida por los niños y niñas que acuden a las clases, los que muchas veces acceden por primera vez a dependencias de estas características. En el lugar también se efectúan hidroterapias kinésicas para infantes con habilidades especiales. Porque no hace bien para la salud y también para hacer algo que no es de la rutina del día. Así podemos, si lo ahogamos, sabemos, salimos al tiro del agua y no lo ahogamos. No sé, me siento halagada de que mi hijo lo hayan dirigido para venir a esto. Es una oportunidad para los niños que nunca han tenido posibilidad de estar en una piscina temperada, así que agradecida. Bueno, porque no todos los niños tienen el alcance para llegar a una piscina de estas. Y en el deporte, el Sendir Náutico de Talcahuano cumplió 36 años y para celebrarlo realizó una regata desde el sector La Poza que contó con 40 embarcaciones menores y medianas. Actualmente se está trabajando en diversos proyectos y se está potenciando los campeonatos de vela. Atención a la nota. El Centro de Deportes Náuticos de Talcahuano cumplió 36 años de servicio en la comuna Puerto. Para celebrar su cumpleaños, el Sendir organizó una regata regional. La carrera se efectuó en el sector La Poza y contó con una ruta demarcada por los organizadores hasta el monitor Huáscar. En el torneo participaron más de 40 embarcaciones menores y medianas. Como de costumbre, nos acompañan casi todos los clubes de la zona. Están presentes el DAE en Tomé, Colegio Fraternidad, que se incorporó recién ahora, Colegio St. John, Caleta Coliumo, el Club Hualpén, Clase de Piratas de Talcahuano, la flota Bio Bio, clase láser Bio Bio y por supuesto Sendir Náutico y Escuela de Grumete que también nos acompaña. El Sendir durante sus años de vida ha formado e instruido a niños y a jóvenes en los deportes acuáticos, generando destacadas promesas en esta disciplina. Además de entregar herramientas para que los habitantes de la comuna aprecien al mar a través de la navegación. Sí, es una de las instituciones que nos permite prestigiar los deportes náuticos, educar a nuestros jóvenes, entregarles las herramientas para la navegación y al mismo tiempo para aprovechar de la mejor forma posible esta bahía que es una de las mejores que existe en el país para la práctica de los deportes náuticos. ¿El municipio apoya todas estas actividades deportivas? Es que el Sendir es parte de la organización municipal, es una de las formas que se tienen para poder llevar a cabo estas tareas y con ello dar cumplimiento a un propósito estratégico del municipio, que es también tener los deportes náuticos como principal actividad en el puerto. En la actualidad, esta división municipal está trabajando en diversos proyectos con el propósito de que jóvenes accedan a un lugar con todos los implementos deportivos, además de potenciar campeonatos de vela, tanto regionales como nacionales. El Sendir está abierto a toda la comunidad, sobre todo establecimientos educacionales donde se potencie el amor por la regata. Los dejaron andar en calle, tirarlo al agua, es bacán. Yo amo tanto el mar que me encanta, así que me gusta velero y siempre voy a estar aquí hasta ahora lo grande y después voy a pasar a láser y después sea lo que sea, yo voy a seguir en velero. Me motiva, no sé, el viento, el mar, todo eso. ¿Hace cuánto practicas? Yo hace 2 años. ¿Y cómo lo conociste? A ver, por el colegio conocí todo esto. Si usted es amante de los animales y también del deporte, esta invitación es para usted. Ponga atención porque este sábado 20 de junio se va a desarrollar la segunda versión de la corrida Yo a Perro con mi Mascota, la que comenzará a las 10:30 desde Admirante Neff con Claudio Gay, para que usted lleve a su mascota, su perro o su gato y compita en dos categorías.
1,5K y 3K, donde los premios serán destinados a su mascota, con premios que consistirán en alimento para 1, 3 o 6 meses. Las inscripciones todavía están abiertas, pero esta no es la única invitación que quiero hacerle, porque este domingo es el Día del Padre y al nombre de Talcahuano 2.0 queremos desearle un feliz día a todos los papitos que siempre ven Talcahuano 2.0 y invitarlos a visitar nuestra página web www.talcahuano.cl, donde hay panoramas para que disfrute en la comuna Puerto de este su día. Como siempre, nosotros nos reencontramos los miércoles y jueves a las 23 horas. Muy buenas noches.